¿no? De igual forma, el Chilling Touch creo que ha sido bufeado Uy. en este parche y acá sí vino el kill. Uy, sí, la primera kill, ya lo veo venir, ya lo siento. Iba a ser para el equipo de Thunder. First Blood, Cool Bet entonces para manos de Sacred, que lleva la muerte a Chubash. Primera derramamiento, el derramamiento de sangre en esta partida para el equipo peruano. Y por ahí van a intentar molestarlo también al propio Yuragi. El tema del buff del barco. Entonces, en esa teamfight lo mantienes muy en pie de tu equipo. Y hay problemas en la parte de top para Pacas. Robo de daño 72 en contra de este Morphling. Y en la parte de medio, el avalanche de todos para intentar escapar. Los pone en graves aprietos. Pero ya hay nivel 6 también para mano de BCN. El Battery Assault. Chubash pasa por el frente. Aún tiene mana suficiente para pelearlo con una runa de doble daño. Y lo terminan asesinando Taiga con el último hit, con ese Ayo. Y nada más puede hacer ahí Matthew. Uy, hay problemas en la parte de medio Abajo. como en la parte inferior también, los dos, ahí está la doble cámara. Cuidado en las trampas sobre Sacred. Y el último golpe de Yuragi y el tipcito, no es como diciéndole, ¿creías que te ibas a ir? Y ese es el last pick, pues, o el pick 23, ¿no? De la Templar sobre el Kunkka, ¿no? El campo de neutrales que estaba haciendo en el stack para el equipo de OG, que lo va a farmear al final. Mientras anda en la parte superior hablando de OG, destruyen a Pacas. Y ya con este ojo de la tormenta es difícil de intentar mantenerte en línea, ¿no? Y con ello el socorro tiene que llegar con alguna rotación del Tiny de la parte de medias en la parte de top. Mientras anda en la parte de bot, llega el barco solamente para dar el aguante y la respuesta de Armado con la avalancha. Intentarán matarlo a Chubash, pero será demasiado tarde. ¡Nah! Intercambio de support por offlaner. Termina siendo así, pero eso trabaja más para manos de Yuragi. Es Asesinar muy a buen kill, uno. es muy buen kill. Sí, y van a intentar frenarlo acá. ATF en la parte superior. ATF que intenta escapar. La avalancha, el Pickfull no lo va a salvar. Pero, ay, el Ice Blast logra impactar. Y ahorita voy a dar un dato importante. Mientras tanto, la respuesta del equipo de OG logra asesinarlo. ¡Pacas! Logra llevarlo abajo a ATF. Y puede ser otro más. Cuidado con Darmao. Intenta retroceder la avalancha. Se salva en la toma de la botella. Pero no, Chu. Le niega la supervivencia. La galleta por parte del Goto. Y esto será un doble kill para manos de Pacas. A un intercambio también de dos jugadores. El pequeño dato es que el problema es que algunos pensarán, tienes este combo con el Tiny y el Ancient Apparition. Ahora el Storm está muy cerca de la A nada, a nada ya. Ahí es donde que venía, pero ¿cómo Ahí. van? Ahí está. Ahí está, ese era. Sí, Así era la jugada. van a conseguir kill. Tres habilidades sobre Chubash. Creo que también va a asegurar la baja al menos sobre el Cloudwear. Hubiese caído mejor al menos contra ATF. Pero ya han movido las fichas así el equipo de Thunder, que ahora van a tener que guardar. Tenía que esperar a la recarga de habilidades. Mientras tanto, la respuesta de la avalancha de estos ¡Oh, para qué poder buena! guardárselo a Layo. Pero acá tienen que sacarlo. Llega la Orchid. La galleta va a ser por gusto. Solamente caerá un cadáver. Y ojo con Sacred, que tiene barco. No lo hay. Ya la había utilizado hace unos instantes. Matthew intenta escapar la trampa para darse visión nada más. Y Vicien, ¿de dónde saca mana? ¿De dónde nos termina sorprendiendo con un doble kill? Y ahora el equipo de OG en plena torre luchando. Es un triple kill. El hook cae solamente con la ilusión. Chu se queda parado. Es que, bueno, no. Incluso su propio compañero. La emoción, la efervescencia del equipo de OG hace de esta jugada. Pero bueno, es un desastre para el equipo de Thunder. Todas las habilidades. Sí, hay barco, hay beso de Mortimer, hay Ice Blast. Pero proponga la lucha. Y otra vez llega la Orchid, el Melt. Terminan castigándolo al Storm Spirit con muy poco HP. Deja la avalancha para intentar salvarse, pero va a ser en vano. Y el otro que muera va a ser Panda. Dos muertes rápidas para el equipo, a favor del equipo de OG. Y no hay cómo responderle. Thunder no puede hacerle frente hasta ahora a estas partes del equipo de OG. En el medio, por la sobreextensión que tuvo Darmado, es ahí donde que toma la ventaja, ¿no? Y toman este Roshan. Y pues la optimización, como te decía en el draft, esa Orche, si viene temprano, que ha venido en minuto 14, pues no va a ser que para nada, Mecha Morph. Y cuidado con el barco que conecta en contra del Ayo con los besos de Mortimer. Se salva la avalancha, que adelanta al menos por manos de él, del Tiny. Pero otra vez la Orchid lo pueden asesinar. La galleta lo sacan, el ojo de la tormenta, la BKB por manos de ATF. Y ha llegado por la zona lateral Chu con el hookshot. Y logran clavar así la segunda baja. Van a buscarlo a Matthew, que intenta regenerarse, pero va a ser por gusto. La reducción de armadura por manos de Yuragi con la Desolator, con el Mel. Y con el último hit lo despiden en un Killing Spree para manos de Yuragi. Tres muertos y
Están dándose pelea tras pelea tras pelea, que le suelta algún TP, ¿no, Chilling? Sí, aquí el Morphle puede aparecer porque tiene Mantis aliada. Ya, ahora sí. Oh, y acá van a encontrar a Sacred. Llega la avalancha, el Toss también, pero tenía Refraction todavía. El Ice Flash decaerá. Mientras tanto, Matthew en medio de la pelea logran sacar el intercambio de uno por uno. Desaparecen también a la Snapfire. Y a ver, Pacas intenta salir el Tether solamente para darle un poquito de regeneración. Pues ya se iba con el Relocate. La avalancha del Toss arriba, abajo. ¡Ay, ay, ay! BCM se queda con muy poca vida. Regresa incluso para pelearle al propio Tiny. Pero tenía la Aegis. Son cuatro muertos. Han asesinado a Pacas. Es otro kill más para manos de INTF. Y no, este juego en minuto 18 a comparación de la partida anterior, con una ventaja de 12k de oro para el equipo de OG. Sí. La verdad, OG no se la espera, ¿eh? Ataca muy bien el mapa. Y está, saben que está solo, ha tepiado el Tiny. Qué confianza, sí, ¿no? La del Storm para lanzarse aquí. Tiene la visión. Tiene la visión. Y acá va a ir en contra de Matthew. Es ya el daño con la runa doble daño increíble la que maneja. Y Yuragi se va a intentar meter. Julio se va a querer meter acá de cara en contra de Pacas. Ay, el hookshot que falla por parte de Chu. Tiene un muy buen war, ¿no? Que lo posicionan, no saben los chicos de Thunder. Sacred en graves aprietos. El dejó al torrente, también el Raypack. Van a alzarlo por los cielos. El Toss lo va a meter incluso a los Cox. Y con el Ice Blast cae a los dos jugadores. Y a ver si es que Pacas puede hacer algo. Pero le están robando daño constantemente. Llega el barco. Sacred intenta huir. Pero el ojo de la tormenta es quien lo pulveriza. El dominating para ATF. Y acá Yuragi buscando la panda. La avalancha. El Men lo tiran hacia atrás. La manta. Intentan asesinarle con la vez de Mortimer, y será el final entonces de Yuragi, el Goto, que quiere dar pistas de por dónde está caminando el Razor. Logran visualizar apenas. Ay, el Ayo termina pasando en medio de todo. Permiso, por favor, salgan de acá. Yo no soy del equipo de Thunder. Y apenas la visión no le da y retrocede. Van a intentar baitear alguna runa. Mientras tanto, el equipo de OG también va con lo mismo. Lo has visto, lo has visto. Tiene un war ahí, mira. Tiene un war, lo has visto. Entre las líneas, ¿no? Sí. Lo has visto, lo has visto para acá, si saben que están haciendo smoke porque no se muestra Thunder, entonces sí, saben que están atrás mío y están baiteando eso, o respondemos o no, y están respondiendo ahora. Sí, y acá, a ver, buscaba, se escuchaba un saltito, ¿no? Van a encontrar las pacas. A ver, el hook tiene que ser certero. El hook es en contra de Panda, pero atrapa los support. Se mete también la Templar. Borraron a Panda, llega el barco, pero ahí ve el KB, lo van a asesinar. En graves aprieto Chu, y es el momento de que Pacas tenga que retirarse. Ha traído al menos con dos vidas del equipo de OG. Sacre con muy poco HP, el ojo de la tormenta, cómo le reducen armadura junto a la Templar. Y es otra kill más para el equipo de OG. Compra tras compra, son tres buybacks del equipo de Thunder. La balanza por parte del Armago, que se niega a creer que esa partida está perdida. Llega el Toss arriba abajo y se nos muere Yuragi. Tres caídas del equipo de OG con un dieback a manos del Ayo. Va a intentar escapar. Ay, no, la galleta era antes. No lograba verlo. No lograba espectear al final el Razor. Forma reactiva. Ok, smoke de 4. Sí. Esto creo que OG Thunder lo puede jautear. Ay, ay, ay. Lo van a encontrar de cara a Paca. Le van a forzar la BKB. No se arriesga todavía Chu. Lando algunos sentries. Rápidamente Darmago con el avalanche del Toss. Y logra el kill para manos de Pacas. Mientras tanto, desde atrás se encontraban a quien se topaban, ¿no?, con el Ancient Apparition, que con la Orca va a explotar. Ve que había activado por Toss y logran borrarlo. A BCM. Doble kill para Pacas. Y es el momento del treno. Va a llegar el barco con la besa de Mortimer. Bye bye. Tres kills para el equipo de Thunder. Está buscando más, ¿eh? Darmago buscando más piezas, pero ya todos lejanos. Ya todos replegados. Al mito de vida. Sacred. ¿No lo vieron? No lo vieron, creo yo. Igual, es que no le cae al final de cuentas a la Templar. Pero se las debe olfatear al equipo de Thunder acá. Tienen sí, todo sabe, para pelear. Tiene Ice, las tiene todo para poder luchar. Y ahora sí se va a meter de cara. Y con esta intervención de Cloudware es ya algo leído. Se mete de cara a Darmago. El Toss hacia atrás. Tiene que aprovechar de que no hay BKB para manos del Storm. BKB activada por manos de Darmago, que llegó en este instante solamente para correr. Es BKB defensiva. El hookshot cae sobre dos jugadores. Muy bonita jugada. Mano de Chubash. BKB encendida. Y acá mira lo de Pacas. Tomando también la forma de Razor. Robándole todo el daño que pueda. 151 de daño robado. Y quiere ir a por más. Cuidado, Pacas tiene que retroceder con muy poco HP. Es un unstoppable para manos del Morphlin, que han finalizado con Chu, pero también a Sacred lo terminan tirando afuera de la pelea. A Darmago. Buena. Y acaban de encontrarla los dos. Van a poder matar a la Templar, que hace nada tenía la Aegis.
y quieren seguir luchándolo. Sí, no lo va a matar, lo va a matar Yuragi, está muerto. Contiene aquí en contra de Yuragi. Ojo con Beast siempre, que tampoco no tiene mana. Y activaba la BKB solamente para el repliegue. Y el equipo de Thunder haciendo la jugada, haciendo acá del factor sorpresa sobre los dos chicos del equipo de OG. Nada le duró, absolutamente nada, y en un baiteo, ¿no? En contra de las espaldas, van a buscar a las backlanes, se rompe el smoke rápidamente, el uso del hookshot sobre el sacre, pero no hay BKB que lo salve. Desaparece de Clockware. Ojo con Pacas, que también ha tomado la forma de Razor, así es que no le importa, róbame que te robo también. Y esto puede ser bueno para el equipo de Thunder, que queda con muy poca vida, tiene que escapar Pacas. Ojo con ello, el waveform intenta salir, mientras están en una zona aparte Matthew, siendo perseguido por manos de Bisiev. Se nos muere Pacas, y el daño que maneja, pero ahí está la respuesta de Dark Mago para poder asesinarlo. Fuera tu carry, el mío también. Entonces, el tradeo del offlaner por el carry, pero es que también, si no me equivoco, se completó, sus 6 slots, y va a aguantar bastante en las peleas, Cuidado con la visión de OG, que controla este high ground, este cliff guard bastante fuerte, está baiteando con ATF. No caigan de nuevo lo mismo. Está baiteando con ilusión, lo mismo. No. Sí, va a caer en el hook. Van a poder sacarlo por acá. El Tiny también metiéndose de cara a Dark Mago. Frente a frente contra Yuragi. La BKB encendida, pero tiene que correr. No puede pelearle de cara. Se nos muere el Kunkka. Buyback también de él. Viene el momento de que Pacas brille. Otra vez el Static Link robándole el daño. ATF no puedes hacer nada. Lo van a desarmar. Sale con el Hurricane Pike. Es el momento que se meta de nuevo Dark Mago. La avalancha de todos arriba. Abajo, y se lo bajan al final. Al Razor. El barco también para la tercera kill. Y se va Yuragi. No hay visión. La X, por favor. No lo van a poder regresar. Mientras tanto, por ahí quietito nada más Matthew, la trampa de la Templar la había silenciado, pero disipar la visión acá la Templar. Si pierde Thunder, la Templar te rompe con el Desolator, al igual forma con la velocidad que tiene el Morph también, así que esta pelea es vital. Es vital para así para es, y es un smoke. Se van a luchar en el triángulo, en la barra, en el límite. Ay, no te creas la visión al final. La iniciación por parte de Chu con el hookshot. Se mete también de cara el Storm Spirit. Han borrado el Clockwork. Todavía sigue con vida el equipo de Thunder. Ojo con ello. Ya se acabó la BKB. Es momento de que Paca se meta de cara. Cuidado con el Mel. Le están reduciendo una muy buena cantidad de HP. Llega el barco y el torrente. ¡Fuera! A tres jugadores del equipo de OG. Doble kill para manos de Pacas. A ver cómo cerrarlo. Tienes la X, tienes una línea ya abierta. Los ítems ya para tus cores también los has obtenido. Y el equipo ahorita, acá cuidado, cuidado con esto. Se queda sin mana. Tiene que aprovechar ello. La BKB. Y ahora, cierto error, lo vas a pagar. Un golpecito más lo hace sufrir, Pacas. Y el tipeito que llega para BCM, claro, de malcriado. Eso no le puedes hacer al equipo de Thunder. Y ahora el error se cobra, al menos en las barracas. Cuidado, ha entrado en confianza. Thunder va por ATF. Se compra las dos. Un buyback, doble buyback y un doble kill para manos de Pacas. Storm Spirit no puede hacer más. Mientras tanto, lo de Yuragi intenta matarlo. Pero mira cómo se regenera. Pega que pega. Bien, y ojo, si Pacas lo va a botar a todo el equipo de OG. Ya no tienen BKB. Lo beso de Mortimer por parte de Matthew. El Goto botándolos. Y el equipo de Thunder tiene que tomar solamente la tercera torre. Tienen todavía la X. Cuidado con ellos. Se mete de cara el triple vortex. La trama los jugadores del hookshot por parte de Chu. Viene el momento de Yuragi para alinearse con las Sideblades. Pero aún así, no han logrado ninguna kill. Todavía no pueden cantar ninguna baja. Y el equipo de Thunder es el que sigue sumando bajas. Doble kill de nuevo para manos de Pacas. Mientras anda la Templar, su daño al parecer es insignificante. Poder empatar en la serie. Estamos con la esperanza de poder forzar a ese tercer juego. El equipo de Thunder para la toma de barracas. Van a ser Mega Creeps. Lo ha hecho ya. Lo ha tomado ya. El Morphling de Pacas. El equipo de OG se niega a cantarlo. Pero ya todos lo sabemos. Todos reconocemos que esto va a ser la victoria. Van a tomar cuartas torres. Sin Ayo, sin Clockwork. Se lanza el Storm nuevo. Pero atrapa solamente a uno. De nada le va a valer esa Gaming Scepter. La BKB se ha terminado. Tiene que regresar. Tiene que regenerarse. Mientras tanto, Yuragi lo van a regresar. Y con el torrente le romperán el Refraction. El avalanche de todos de arriba abajo. Fuera la Templar. Se obtiene buyback. Y el equipo de Thunder lo va a poder ganar el Vortex. Pero ya son manotazos de ahogado. No puede hacer nada más. Está expuesto el Nation. Tiene que romper objetivos. Eso, GG. Bien, GG. Para manos de Thunder. Esto, amigos de ESPN.
nos dice que nos iremos a una tercera partida.